Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy Renato Martínez y en nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la visita del Santo Padre a la comunidad de Karakosh en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de la misma ciudad en el marco del 33 viaje apostólico del Papa Francisco a Irak. Hoy 7 de marzo, tercer domingo de Cuaresma. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, y también por medio de nuestro canal de YouTube, así como también a través del portal vaticannews.va y a quienes nos están viendo a través de Facebook Live. Un saludo especial a las emisoras de radio y televisión que el día de hoy también acompañan al Papa Francisco en este tercer día de visita. Este tercer día de viaje apostólico a Irak, especialmente saludamos a Soy Radio, está aquí en Colombia, a Radio Hogar de Panamá, a Radio Paz de Miami, a Santa Teresita Radio en Estados Unidos, a Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, a Radio María en Panamá, El Salvador, Nicaragua y Radio María en Paraguay y República Dominicana, a Zetelmonte TV en Alicante, a Popular Televisión de Murcia, a Popular Televisión de Cantabria, a Radio Televisión Diocesana de Toledo, a EWTN Televisión, a nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización y a Radio La Voz de Guayaquil en Ecuador. Cuando ya tenemos imágenes de la llegada del Papa Francisco a esta ciudad, a Karakosh, una de las ciudades más importantes para el cristianismo en este país, Karakosh cuenta actualmente con 35.000 habitantes, es una ciudad que se encuentra al oeste de Erbil. Es una de las ciudades que sobresale en esta llanura de Nínive. La ciudad de Karakosh ha sido símbolo siempre de la presencia de los cristianos en este territorio. El mismo hecho de que se encuentra en esta llanura nos trae a la mente la imagen del profeta Jonás, que precisamente tenía la tarea de ir a convertir a los habitantes de Nínive. Es una de las experiencias y uno de los testimonios que tenemos en la Sagrada Escritura de estos territorios y de esta presencia. Es así que el 90% de este territorio ha sido habitado siempre por cristianos. Antes del 2014 se contaban con 50.000 habitantes en este país, en esta ciudad, y el 90% de ellos eran cristianos. En el verano de 2014 fueron invadidos por los milicianos del Estado Islámico, que destruyeron sus casas, devastaron las iglesias, las bibliotecas y otros edificios importantes. Muchos de ellos fueron obligados a huir, abandonar sus hogares buscando un refugio, y muchos de ellos escaparon al Kurdistán iraquí. La ciudad de Karakosh fue liberada de la ocupación de los yihadistas 2 años más tarde, en el 2016, y a partir de esa fecha, muchas organizaciones cristianas y también asociaciones internacionales han colaborado para la reconstrucción de esta ciudad y sobre todo de las iglesias que fueron destruidas en estos 2 años de ocupación de terrorismo fundamentalista. También el día de hoy se cuenta ya que el 46% del país, de la ciudad y de los cristianos han regresado a habitar en estos territorios y ya se ha dado este paso hacia lo que es la reconstrucción de la ciudad. Vemos que el Papa Francisco acaba de llegar y de ahí se dirigirá hacia la Iglesia de la Inmaculada Concepción, esta iglesia en el cual se tendrá este encuentro con este grupo de cristianos que muchos de ellos han decidido permanecer y quedarse en este territorio a pesar de la violencia y del peligro que tenían sus vidas. Ya vemos en imágenes esta inmensa catedral de la Inmaculada Concepción que tiene 54 metros de largo y 24 metros de ancho, una capacidad para unas 2.500 personas. Está ubicada en esta explanada de Nínive al sudeste de Mosul. Fue construida entre 1932 y 1948, gracias a la donación de muchas personas que colaboraron para la construcción. También se le conoce como la Catedral de Altagira,
Es una de las iglesias más grandes de Karakosh y también de todo Irak. Es uno de los templos más grandes de todo el país. También es conocida Karakosh como la ciudad de las 10 iglesias, porque decíamos su identidad cristiana siempre ha sido una característica de este territorio. Durante el tiempo de ocupación del Estado Islámico, y lo vamos a ver a continuación cuando el Papa haga ingreso dentro de la catedral, en agosto de 2014 la catedral fue destrozada, profanada y quemada por el Estado Islámico. Parte del campanario que vemos ahora fue derribado, las estatuas decapitadas, la iglesia incendiada, los muebles, los registros, los libros sagrados quemados en una hoguera en el patio y el coro que veremos al fondo de la catedral fue usado como polígono de tiro. 2 años después, en octubre de 2016, después de que la ciudad fue liberada del terrorismo, se volvió a consagrar esta catedral, al cual el Papa Francisco en este momento ingresa y que es recibido por el párroco y por el obispo de la ciudad. Le dan la bienvenida, le ofrecen la cruz y el agua bendita para la aspersión correspondiente. Decíamos que en octubre de 2016 fue consagrada nuevamente y volvió a la luz, y así inició el proceso de reestructuración y de renovación de la catedral. Sobre lo que quedó de los escombros se hizo una gran cruz de madera y se colocó en el techo, y su reconstrucción continuó durante todo el año 2019 y en enero de 2020 la iglesia fue nuevamente restablecida a lo que era inicialmente la belleza y el esplendor. Se colocaron las estatuas, se restauró el campanario, las paredes y las columnas en mármol, fueron limpiadas del hollín del incendio que se produjo y también las imágenes fueron reestructuradas. También se ha colocado una nueva imagen de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción que ha sido repuesta sobre el altar y que a continuación vamos a ver. Este es el emotivo recibimiento del Papa Francisco en uno de los territorios que tiene mayor cantidad de presencia de cristianos aquí en Irak. Nos encontramos siempre al norte, en la llanura de Nínive, donde el Papa Francisco ha visitado esta mañana, ha tenido diferentes encuentros en esta zona autónoma de Irak, ha encontrado al presidente de la región autónoma de Irak y también a las autoridades civiles y religiosas. Luego se ha dirigido a Mosul, otro lugar símbolo de la violencia terrorista que ha flagelado a estas tierras durante el 2014 al 2017. Ahí el Papa Francisco ha realizado una oración por todas las víctimas de la guerra. El Papa Francisco ha recordado al inicio de esta oración que si Dios es el Dios de la vida, y lo es, a nosotros no nos es lícito matar a los hermanos en su nombre. Si Dios es el Dios de la paz, y lo es, a nosotros no nos es lícito hacer la guerra en su nombre. Y si Dios es el Dios del amor, y lo es, a nosotros no nos es lícito odiar a los hermanos. Son 2 niños que también reciben al Papa Francisco con rosas en las manos, le dan la bienvenida. El Papa, acompañado por el párroco y el obispo, están recorriendo la nave central de la Catedral de la Inmaculada Concepción de Karakosh y ya va llegando hasta el altar en la nave principal de esta catedral. Notamos la nutrida participación de fieles para este encuentro. El Papa ha querido llegar a este lugar para confirmar a sus hermanos en la fe, para fortalecer y para animarlos en la esperanza. A todos ellos que han sobrevivido a los diferentes ataques, a todos aquellos que han permanecido a pesar de la violencia y se han quedado en estas tierras, y también a todos aquellos que han regresado después de 2016, después de que la ciudad fue liberada, y en este lento proceso de reanimación de la comunidad, de reestructuración del templo y también de una reconstrucción de un futuro, no solo para Karakosh, sino también para todo el país.
Es por ello que el Papa en su oración en Mosul también les ha animado y les ha dicho, a veces los hombres no estamos agradecidos de los dones de Dios y estamos absortos en nuestras preocupaciones y ambiciones demasiado terrenas. A menudo nos olvidamos de los designios de paz y de armonía al cual Dios nos llama. Por ello, el Papa Francisco ha invitado a todos a construir en fraternidad un futuro de esperanza. Y hoy es el mismo espíritu el que ha traído el Papa Francisco hasta esta comunidad de Caracoch, como decíamos, que actualmente cuenta solamente con 35.000 habitantes de los 50.000 que habían, muchos de ellos que han regresado, donde el 90% de la población es cristiana. Ahora el Papa saluda también al clero presente en este territorio. Un clero perteneciente al patriarcado sirocatólico. Y ya va llegando hasta la sede que han instalado delante del altar de la Catedral de la Inmaculada Concepción. Esta iglesia cuenta actualmente con 13 parroquias, 2 iglesias, 22 sacerdotes diocesanos, 26 sacerdotes religiosos, 6 seminaristas en los cursos de filosofía y teología, 27 miembros de los institutos religiosos masculinos, 3 miembros de institutos religiosos femeninos, 2 institutos de educación y también 5 institutos de beneficencia y caridad. Actualmente, en el último año se han realizado 318 bautismos en lo que va del 2020. Ahora el Papa Francisco deposita un ramo de flores en el altar principal ante el Santísimo y ante también la imagen de la Inmaculada Concepción. El párroco explica un poco cómo ha sido este proceso de reconstrucción de la iglesia y está dialogando con el Papa Francisco. A continuación está previsto las palabras de bienvenida del patriarca sirocatólico. Enseguida tendremos los testimonios de un laico y de un sacerdote y luego el Papa dirigirá un discurso y el Ángelus previsto con los miembros de esta comunidad. Santità, benvenuto nel nome di Cristo. Santidad, bienvenido en el nombre de Il Cristo. nostro sommo pontefice. Usted, nuestro sumo Permetto pontífice. di dire qualche parola in italiano. Me permito decir algunas palabras en Oggi italiano. ha visitato Mosul, Hoy ha visitado la Mosul, città distrutta, la la vecchia ciudad città, destruida, la dove vieja ciudad destruida, sono le nostre chiese, donde e se ha encontraban nuestras iglesias. dato il suo discorso nel Y ha pronunciato su cosiddetto discorso cortile della chiesa. en el llamado Dietro era la nostra patio de las cattedrale iglesias, la plaza de las dell'Immacolata iglesias, y dentro estaba nuestra distrutta, catedral de la vicino Inmaculada, alla destruida, cattedrale cerca anche de dei la otra siri catedral ortodossi. de los E siro-ortodoxos. l'unico prete che è El único ritornato a sacerdote que ha Mosul regresado a per Mosul ricostruire la para sua reconstruir parrocchia, su la sua parroquia, chiesa, su è iglesia, il padre Callo es el che padre Callo, ha dato que le ha qualche dirigido parola unas di palabras benvenuto, de il bienvenida padre Callo, durante ese l'unico encuentro. sacerdote che è siro cattolico di El único Mosul. sacerdote Mi sirocatólico de permetta, Mosul. santità, di Permítame, santidad, indirizzare, di de dirigirle parlare in arabo perché y también de hablar en árabe, purtroppo l'italiano non è ben capito, eccetto ya que el per italiano no la vostra se comprende delegazione, le mucho por loro aquí, eminentissimi cardinali, solamente por eccellentissimi parte de vescovi, los miembros arcivescovi del séquito e que lo bravi acompañan. sacerdoti e laici che l'hanno
acompañada en esta visita histórica, que lo acompañan en esta visita histórica y muy valiente. Le presento i miei confratelli padri del sinodo. También les presento a mis hermanos, los padres del sinodo y los sacerdotes, que muchos de ellos fueron echados de aquí, fuera de esta ciudad y de esta comunidad sirocatólica. El patriarca Ignacio Yusef III Yunnan está pronunciando sus palabras de saludo en árabe. Está diciendo de que la gente que lo ha recibido como padre y pastor lo hace a partir de la experiencia que tuvieron en 2014, cuando sus casas aquí en Karakosh, Bartela, Bashika, Karemles y otros pueblos de la llanura de Nínive fueron invadidos por el denominado Estado Islámico. Entre ellos se encuentran también nuestros vecinos musulmanes, árabes, kurdos, yazidis, kakais. Esta es una comunidad multireligiosa y multiétnica que ha buscado en el pasado de convivir en paz. Cuando usted entraba, hemos cantado en Ciro el idioma hablado por Jesús nuestro Señor, bienvenido en paz, pastor verdadero. Y decíamos, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, aleluya. Aquí en la llanura de Nínive, tierra bíblica, en el mes de agosto de 2014, miles de cristianos, con sus obispos, con sus sacerdotes y religiosos, fueron expulsados a causa de su fe. Fueron expulsados de sus tierras y obligados a buscar refugio en Kurdistán. Esta misma iglesia sirocatólica de Alta Hera, dedicada a María Purísima, el más grande santuario cristiano en Irak, construido por los parroquianos, fue muchas veces profanada y también quemada por los miembros del Estado Islámico. Con la ayuda divina y la paterna solicitud de Mar Joana Butros, jerarca de esta archieparquía, y junto a sus hermanos obispos, con mucho sacrificio, sobre todo de los fieles sacerdotes, y mucho sacrificio de los fieles, muchos de ellos han regresado a sus casas, destruidas y quemadas. Estamos heridos, pero a pesar de los horrores y de la persecución, los fieles aquí presentes con sus familias y todos aquellos que se han quedado fieles a estas tierras y sobre todo fieles al amor, al Evangelio, un evangelio de paz y de justicia, nos sentimos animados por su ejemplo, el ejemplo que viene a visitarnos. Muchos de ellos han regresado después de esta persecución y de estos horrores. Hemos regresado a estas tierras, las tierras de nuestros antepasados. Gracias a Dios y a la solidaridad de las organizaciones católicas de caridad y en particular a ayudar a las iglesias necesitadas, a los caballeros de Colón y a otras instituciones y al aporte del gobierno húngaro, hemos podido reconstruir buena parte de las iglesias y de las casas destruidas, inspirando así sobre todo la confianza en los fieles para que puedan regresar y mirar al futuro con esperanza y construir un futuro de convivencia pacífica. Santo Padre, desde el profundo de nuestro corazón, le agradecemos por su visita histórica que nos consuela y que consuela nuestros corazones atormentados. Nos anima a ir adelante en esta tierra y nos inspira a preservar y a dar testimonio con valentía del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, Santo Padre,
Le pedimos que nos conceda su bendición. Padre, su bendición. Este ha sido el saludo del patriarca Ignacio Yusef III Yunnan, patriarca sirocatólico presente aquí en Karakosh, que en este momento va y saluda al Papa Francisco. Ha recordado los diferentes momentos que ha pasado esta comunidad desde 2014, cuando fueron invadidos y sobre todo expulsados de sus tierras por el denominado Estado Islámico. A continuación escucharemos el testimonio de algunos miembros de esta comunidad cristiana de Karakosh. شهادتي التي عشتها وما زلت أعيش نعمة الرجاء التي نلتها من الرب يسوع. Sono Doha Saba Abdallah de Bangdede, Karakosh. Les cuento que he vivido y todavía vivo la gracia de la esperanza que he recibido. Era la mañana del 6 de agosto de 2014 y la ciudad de Bagdeda se había despertado por el sonido del bombardeo. Todos sabíamos que era el ISIS que estaba a las puertas de la ciudad y 3 semanas antes había invadido otras ciudades y pueblos, sobre todo de los yazidis, y los habían tratado con mucha crueldad. Por eso, muchos de ellos lograron huir de la ciudad, y también nosotros, dejando nuestras casas, tuvimos que huir, y después de 2 o 3 días pudimos regresar, apoyados por nuestra fe y por nuestras convicciones. Siendo cristianos, estamos dispuestos al martirio. Esa mañana estábamos ocupados en muchas cosas y los niños estaban jugando delante de nuestras casas cuando sucedió un incidente que nos obligó nuevamente a salir y a escapar. Escuché los tiros de las ametralladoras y tuve que salir de mi casa corriendo. Las voces de los niños se callaron de un momento a otro y aumentaron los gritos de los adultos. Y así me informaron que mi hijo, su primo y una joven vecina habían muerto. Una joven que se preparaba para el matrimonio, los tres habían muerto. El martirio de estos tres ángeles ha sido un aviso claro. Si no fuera por ellos, la gente de Bagdad habría muerto. Se habría quedado en sus casas y la ciudad habría caído en las manos del ISIS. La muerte de estos tres ha salvado a la entera ciudad. No es fácil para mí aceptar esta realidad porque nuestra naturaleza humana muchas veces se sobrepone a la naturaleza del espíritu. Todavía nuestra fuerza proviene sin duda de nuestra fe en la resurrección, fuente de esperanza. Mi fe me dice que mis niños están entre los brazos de Jesús, nuestro Señor, y nosotros vivimos y tratamos de perdonar a los que han agredido, como Jesús nos ha enseñado, perdonando a quienes lo han asesinado. Este es el testimonio de Dona Saba Akbadallah, una mujer que ha sobrevivido al ataque de su ciudad Bagdeda y que da testimonio del amor y cómo el amor es más fuerte que todo. En este momento el Papa Francisco intercambia un saludo con esta mujer que ha perdido a su hijo, a su sobrino y a una vecina. Y gracias al martirio de estos tres niños, dice Dona, la ciudad entera se pudo salvar. Ha sido la fe en la resurrección y la fe en nuestro Señor Jesucristo la que la ha llevado y le lleva adelante en esta reconstrucción. Mi chiamo Don Ammar, sono diventato sacerdote il 29. Ahora escuchamos el testimonio del padre Ammar Jacob, vicario general de la arquidiócesis de Mosul de los Siros. Ho chiesto al Signore di aiutarmi a vivere la. Dice, me he convertido en sacerdote el 29 de junio del 2001, el día en el cual el Señor me consagré y pedí vivir lo que dice el Salmo 15. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino para el nombre de tu gloria. Y
Y este ha sido el lema que ha guiado mi servicio sacerdotal. En este camino no ha sido fácil, sobre todo en este tiempo de guerra, porque solo 2 años más tarde entramos en una serie de conflictos, la guerra en Irak, en el cual cayó el régimen, luego los ataques terroristas y los conflictos internos que continúan hasta hoy. El Señor ha estado siempre la mia forza y me ha ayudado a vivir. El Señor ha sido siempre mi fuerza y me ha ayudado a vivir la palabra de mi ordenación sacerdotal con mucha alegría en los últimos 20 años. Pero no para mi gloria, sino para la gloria de su nombre que es santo. Me recuerdo cómo me ha salvado 2 veces. Recuerdo que el Señor me ha salvado 2 veces porque estuve cerca de la muerte. Uno, cuando estuve celebrando la Santa Misa en Saco, en Mosul, a pocos metros de la explosión de una autobomba. Y la segunda vez, cuando me encontraba en medio a los tiros de ametralladoras. Otro tiempo de mi vida sacerdotal ha sido la noche del Éxodo de 2014, noche en la cual los terroristas del ISIS se acercaron a la ciudad en la cual servía Bartela. En mi corazón tenía una fuerza. El Señor me había ayudado. Me había ayudado a quien quería dejar la ciudad y a aquellos que también querían permanecer hasta pocas horas antes del ingreso de los terroristas. El Señor nos ha salvado y hemos logrado huir. Desde ese momento hemos afrontado una prueba difícil y dura. Vivir fuera, en las calles, en las plazas y en los parques públicos, sin tener un lugar donde cobijarse, ni comida. Ahora no tengo mucho tiempo para expresar lo que hemos vivido en estos 3 años como desplazados. Pero tengo que decir que la fuerza de Dios en nuestro servicio sacerdotal, juntos somos sacerdotes. Nos ha ayudado para ayudar a las familias, estar con ellos, distribuir alimentos, comida y ayudar a tantos. Los 3 años que hemos vivido como prófugos no son años malditos, sino años de bendición por parte del Señor. Y poi il Signore ci ha mostrato la sua gloria dopo la liberazione delle. Luego el Señor nos ha mostrado su gloria después de la liberación de nuestras ciudades y pueblos, y esto ha sido completamente destruido. Muchas casas han sido quemadas, saqueadas, destruidas, y todos los servicios esenciales. Pero el Señor no nos ha abandonado. Al contrario, ha sido un milagro poder hacer regresar a la vida a esta ciudad. Y estamos aquí, hoy, en nuestra querida ciudad Bagdede, Karakosh. ¡Qué alegría ver a su santidad en medio de nosotros! ¿Quién habría jamás pensado que un día habríamos tenido su presencia, Santo Padre? Santidad en este pequeño país, aunque si era nuestro sueño. Santo Padre, gracias por estar entre nosotros y mostrar hoy la gloria de nuestro Señor a la Iglesia y a todo el mundo. Que nos bendiga y nos lleve en su corazón. Hemos escuchado el testimonio del padre Anmar Yaco, vicario general de la arquidiócesis de Mosul de los Siro Católicos, quien ha narrado esta experiencia de 20 años de sacerdocio y cómo también ha vivido junto a sus hermanos desplazados y prófugos esta experiencia del terrorismo
y de la violencia fundamentalista. A continuación tendremos el discurso del Santo Padre en este encuentro con la comunidad cristiana de Karakoş, en este tercer día de visita apostólica del pontífice a Irak. Hoy llega precisamente para fortalecer y confirmar a sus hermanos en la fe. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Sono grato al Signore per l'opportunità di essere in mezzo a voi questa mattina. Agradezco al Señor la oportunidad de estar con ustedes esta mañana. Ho atteso con impazienza questo momento. He esperado con impaciencia este momento. Ringrazio sua beatitudine il patriarca Ignazio. Agradezco a su beatitud el patriarca Ignaz Yusif Yunan por su saludo, como también a la señora Doa Saba Abdalá y al padre Anmar Yaco por sus testimonios. Mirándolos, veo la diversidad cultural y religiosa de la gente de Karakoş, y esto muestra parte de la belleza que vuestra región ofrece al futuro. Vuestra presencia aquí recuerda que la belleza no es monocromática, sino que resplandece por la variedad de las diferencias. Al mismo tiempo, con mucha tristeza miramos a nuestro alrededor y percibimos otros signos. Los signos del poder destructivo, de la violencia, del odio y de la guerra. En este momento hay una interferencia con el audio. El Papa Francisco se ha detenido para poder hacer parte de la traducción de lo que ha pronunciado hasta este momento. Están traduciendo al árabe lo que ha dicho el Papa hasta este momento, en el cual ha recordado y agradecido al patriarca Ignaz Yusef Yunan sus palabras de bienvenida. Al mismo tiempo, con mucha tristeza, miramos a nuestro alrededor y percibimos otros signos. Los signos del poder destructivo, de la violencia, del odio y de la guerra. ¿Cuántas cosas han sido destruidas? ¿Y cuánto debe ser reconstruido? Nuestro encuentro demuestra que el terrorismo y la muerte nunca tienen la última palabra. La última palabra pertenece a Dios y a su Hijo, vencedor del pecado y de la muerte. Incluso ante la devastación que causa el terrorismo y la guerra, podemos ver con los ojos de la fe el triunfo de la vida sobre la muerte. Tienen ante ustedes el ejemplo de sus padres y de sus madres en la fe, que adoraron y alabaron a Dios en este lugar. Perseveraron con firme esperanza en su camino terreno, confiando en Dios que nunca defrauda y que siempre nos sostiene con su gracia. La gran herencia espiritual que nos han dejado continúa viviendo en ustedes. Abracen esta herencia. Esta herencia es su fortaleza. Ahora es el momento de reconstruir y volver a empezar, encomendándose a la gracia de Dios que guía el destino de cada hombre y de todos los pueblos. No están solos. Toda la Iglesia está con ustedes por medio de la oración y la caridad concreta. Y en esta región muchos les han abierto las puertas en los momentos de necesidad.
شديد ننظر حولنا ونرى علامات أخرى أثار القوة المدمرة بسبب العنف والكراهية والحرب. كم من الأشياء أصابها الدمار وكم من الأشياء يجب Como es costumbre, también están traduciendo las palabras del Papa Francisco al árabe, en el cual el Papa ha recordado sobre todo que vemos con mucha tristeza en esta ciudad los signos del poder destructivo, de la violencia, del odio y de la guerra. Cuántas cosas han sido destruidas, dice el Papa, y cuánto debe ser reconstruido. Nuestro encuentro demuestra que el terrorismo y la muerte nunca tienen la última palabra. El Papa ha dicho que la última palabra pertenece a Dios y a su Hijo, el vencedor del pecado y de la muerte. Incluso ante la devastación que causa el terrorismo y la guerra, podemos ver con ojos de la fe el triunfo de la vida sobre la muerte. Tienen ante ustedes el ejemplo de sus padres y de sus madres en la fe, ha invitado el Papa, que adoraron y alabaron a Dios en este lugar. Por ello, perseveraron con firme esperanza en su camino terreno, confiando en Dios que nunca defrauda y que siempre nos sostiene con su gracia. Finalmente, el Papa los ha invitado a abrazar la herencia espiritual que nos han dejado y que continúa viviendo en ellos. Muy queridos, este es el momento de reconstruir no solo los edificios, sino ante todo los vínculos que unen comunidades y familias, jóvenes y ancianos. El profeta Joel dice: sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. Cuando los ancianos y los jóvenes se encuentran, ¿qué es lo que sucede? Los ancianos sueñan un futuro para los jóvenes. Y los jóvenes pueden recoger estos sueños y profetizar, llevarlos a cabo. Cuando los ancianos y los jóvenes se unen, perseveramos y transmitimos los dones que Dios da. Miremos a nuestros hijos, sabiendo que heredarán no solo una tierra, una cultura y una tradición, sino también los frutos vivos de la fe, que son las bendiciones de Dios sobre esta tierra. Los animo a no olvidar quiénes son y de dónde vienen, a custodiar los vínculos que los mantienen unidos y los animo a custodiar sus raíces. Seguramente hay momentos en que la fe puede vacilar. Cuando sembra que Dios no vea. Seguramente hay momentos en los que la fe puede vacilar, cuando parece que Dios no ve y no actúa. Esto se confirmó para ustedes durante los días más oscuros de la guerra y también en estos días de crisis sanitaria global y de gran inseguridad. En estos momentos, recordate que Jesús es al vuestro fianco. En estos momentos, acuérdense de que Jesús está a su lado. No dejen de soñar. No se rindan, no pierdan la esperanza. Desde el cielo los santos velan sobre nosotros. Invoquémoslos y no nos cansemos de pedir su intercesión. Y están también los santos de la puerta de al lado, aquellos que vivan cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. Esta tierra está llena de ellos. Es una tierra de muchos hombres y mujeres santos. Dejen que los acompañen hacia un futuro mejor, un futuro de esperanza. ولكن أولا وقبل كل شيء لترميم الروابط التي توحد الجماعات والعائلات الشباب والكبار في السن. قال النبي إيل:
سيتنبأ بنوك وبناتك وسيحلم شيوخك وسيرى شبانك رؤاً عندما يلتقي الكبار في السن والشباب ماذا يحدث؟ يحلم الكبار في السن أحلاماً يحلمون في مستقبل الشباب ويمكن للشباب أن يجمعوا هذه الأحلام وأن يتنبأوا ويسيروا بها إلى الأمام عندما يجتمع الكبار في السن والشباب معاً نحافظ على العطايا التي منحنا إياها الله ونسلمها لغيرنا. En esta segunda parte de su discurso, el Papa Francisco ha recordado la profecía de Joel, que nos dice que los hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. El Papa se pregunta, ¿qué es lo que sucede cuando los ancianos y los jóvenes se encuentran? Los ancianos sueñan un futuro para los jóvenes. Los jóvenes pueden recoger estos sueños y profetizar, llevarlos a cabo. Cuando los ancianos y los jóvenes se unen, preservamos y transmitimos los dones que Dios nos da. Papá ha invitado a mirar a nuestros hijos sabiendo que heredarán no solo una tierra, una cultura y una tradición, sino también los frutos vivos de la fe, que son las bendiciones de Dios sobre esta tierra. Asimismo, los ha animado a no olvidar quiénes son y de dónde vienen, a custodiar los vínculos que los mantienen unidos y a cuidar de sus raíces. Es este el discurso del Papa Francisco en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Karakoç en este encuentro con los miembros de la comunidad cristiana presente en esta parte de Irak. إنهم كثيرون في هذه الأرض هذه أرض القديسين رجالا ونساء دعوهم يرافقونكم نحو مستقبل أفضل مستقبل مليء بالأمل. Una cosa que ha detto la signora Doha mi ha commosso. Ha detto che il perdono. Algo que dijo la señora Doha me ha conmovido. Dijo que el perdón es necesario para aquellos que sobrevivieron a los ataques terroristas. Perdón. Esta es una palabra clave. El perdón es necesario para permanecer en el amor, para permanecer cristianos. El camino hacia una recuperación total podría ser todavía largo, pero les pido, por favor, que no se desanimen. Se necesita capacidad de perdonar y al mismo tiempo valentía para luchar. Sé que esto es muy difícil, pero creemos que Dios pueda traer la paz a esta tierra. Nosotros confiamos en Él y junto con todas las personas de buena voluntad decimos no al terrorismo y a la instrumentalización de la religión. El Padre Ahmar, recordando los horrores del terrorismo y de la guerra, agradeció al Señor que siempre los haya sostenido en los tiempos buenos y en los malos, en la salud y en la enfermedad. La gratitud nace y crece cuando recordamos los dones. La gratitud nace y crece cuando recordamos los dones y las promesas de Dios. La memoria del pasado forja el presente y nos hace avanzar hacia el futuro. المغفرة ضرورية حتى نبقى في المحبة وحتى نبقى مسيحيين قد يكون الطريق إلى الشفاء الكامل ما زال طويلا لكني أطلب منكم من فضلكم ألا تيأسوا يتطلب الأمر القدرة على المغفرة وفي الوقت نفسه شجاعة للكفاح أعلم أن هذا صعب للغاية لكننا نؤمن أن الله يمكنه أن يحل السلام في هذه الأرض
إننا نثق به ونقول مع كل أصحاب النوايا الحسنة لا للإرهاب واستغلال الدين. استذكر الأب عمار أهوال الإرهاب والحرب وشكر الله الذي سندكم دائما في الأيام الجميلة والصعبة وفي الصحة والمرض. ينشأ الشكر وينمو عندما تذكروا عطايا الله ووعوده. En esta parte del discurso, el Papa Francisco ha recordado los testimonios de la señora Doa y del padre Anmar. En ogni momento rendiamo grazie a Dio per i suoi doni e chiediamogli di concedere pace. En todo momento demos gracias a Dios por sus dones y pidámosle que conceda paz, perdón y fraternidad a esta tierra y a su gente. No nos cansemos de rezar por la conversión de los corazones y por el triunfo de una cultura de la vida, de la reconciliación y del amor fraterno. Que respete las diferencias, las distintas tradiciones religiosas y que se esfuerce por construir un futuro de unidad y de colaboración entre todas las personas de buena voluntad. Un amor fraterno que reconozca los valores fundamentales de nuestra comune humanidad. Un amor fraterno que reconozca los valores fundamentales de nuestra humanidad común, los valores en virtud de los que podemos y debemos colaborar, construir y dialogar, perdonar y crecer. Mientras arrivavo con el helicóptero, ho visto la statua della Vergine Maria. Mientras llegaba con el helicóptero, miré la estatua de la Virgen María colocada sobre esta iglesia de la Inmaculada Concepción y le confié a ella el renacer de esta ciudad. La Madonna no solo ci protege. La Virgen no solo nos protege desde lo alto, sino que desciende hacia nosotros con ternura maternal. Esta imagen suya incluso ha sido dañada y pisoteada, pero el rostro de la Madre de Dios sigue mirándonos con ternura, porque así hacen las madres, consuelan, reconfortan, dan vida. Y quisiera agradecer de corazón a todas las madres y a todas las mujeres de este país. Mujeres valientes que siguen dando vida a pesar de los abusos y las heridas. Que las mujeres sean respetadas y tutelate. Que vengan loro que las mujeres sean respetadas y defendidas, que se les brinden cuidados y oportunidades. Y ahora recemos juntos a nuestra Madre, invocando su intercesión por vuestras necesidades y vuestros proyectos. Los pongo a todos bajo su protección y les pido, por favor, que no se olviden de rezar por mí. السلام والمغفرة والأخوة لا نمل من الصلاة من أجل توبة القلوب وانتصار ثقافة الحياة والمصالحة والمحبة الأخوية مع احترام الاختلافات وتنوع التقاليد الدينية وفي السعي لبناء مستقبل مرسخ على الوحدة والتعاون بين جميع أصحاب النوايا الحسنة محبة أخوية تعترف بالقيم الجوهرية للإنسانية الواحدة القيم التي باسمها يمكننا بل يجب. En esta última parte del discurso el Papa Francisco ha evocado sobre todo que en todo momento debemos dar gracias a Dios por sus dones y le debemos de pedir que nos conceda la paz, el perdón, la fraternidad para esta tierra y para su gente. También ha encomendado a la Virgen María, a la Inmaculada Concepción, el renacer y la reconstrucción de esta ciudad. Ha recordado cómo cuando llegaba a Caracol ha visto desde el helicóptero la estatua de la Virgen que ha sido colocada sobre esta catedral. Y a ella le ha confiado el renacer de esta ciudad, porque ha dicho que ella no solo nos protege desde lo alto, sino que también baja hacia nosotros con esa ternura maternal, como tiene toda madre. Desde aquí también ha hecho un llamado a respetar a las mujeres, a las madres,
que se les den las mismas oportunidades y cuidados. Y por ello ahora rezaremos a la Madre de Dios, presentando nuestras peticiones e invocaciones. ليحظين بالاهتمام ويمنحنا الفرص والآن لنصلي معا لأمنا مريم البتول ولنلتمس شفاعتها من أجل احتياجاتكم ومشاريعكم إني أضعكم جميعا تحت حمايتها وأسألكم من فضلكم ألا تنسوا أن تصلوا من أجلي Adesso in piedi, adesso in piedi. Ahora el Papa invita a todos a ponerse de, en pie y junto a todos los fieles de todo el mundo que nos están viendo a través de la televisión y nos están escuchando a través de otros medios de comunicación social, recemos el Ángelus. Papá invita a todos los presentes aquí en esta catedral a rezar el Ángelus. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Ecce ancilla Domini. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Verbum caro factum est. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Grazie tua, questum Domine, mente vos. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Profidebus affuntis, requiem aeternam donaeis Domine. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Nuestro auxilio viene en nombre del Señor, que ha hecho el cielo y la tierra. Benedica vos, omnipotens Deus. A continuación recibo la bendición del Papa Francisco en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De esta manera, queridos amigos, vamos llegando al final de esta transmisión en el cual el Papa Francisco ha encontrado a los miembros de la comunidad cristiana de Karakosh en este tercer día de viaje apostólico a Irak. El Papa ahora invita a tomar asiento a todos los presentes en la Catedral de la Inmaculada Concepción de Karakosh mientras se hace y se realiza este canto conclusivo de este encuentro. Una comunidad que está renaciendo, como hemos escuchado en los diferentes testimonios, después de que ha sufrido el flagelo del terrorismo. Una comunidad que no solamente se reconstruye
físicamente en sus muros y paredes, sino también que se reconstruye como comunidad. Mucha gente está regresando después de que fue obligada a salir por la violencia terrorista. En este momento el Papa Francisco está firmando el libro de honor aquí en la Catedral de la Inmaculada Concepción de Karakoç. Lo que el Papa está escribiendo como recuerdo de su visita apostólica, de este encuentro histórico con estos fieles, es: desde esta iglesia destruida y reconstruida, símbolo de la esperanza de Karakoç y de todo Irak, pido a Dios, por intercesión de la Virgen María, el don de la paz. Es esta la memoria que deja grabado el Santo Padre en el libro de honor de esta iglesia catedral, como testimonio de su visita apostólica, de esta 33 visita que realiza el pontífice fuera de Italia. Y es el primer viaje apostólico después de que estallara la crisis a causa del coronavirus. El último viaje, como recordamos, fue a Japón en noviembre de 2019, y desde ahí han pasado 15 meses sin que el Papa haya podido viajar. Y ahora lo encontramos aquí, en Irak. Un viaje tan deseado, un viaje tan querido por el pontífice. En diferentes momentos había manifestado su deseo de venir a encontrar a esta iglesia, a estos fieles que el día de hoy lo acogen con alegría, con entusiasmo, a estos fieles que el día de hoy lo han aclamado como el verdadero pastor, a quien han pedido sobre todo que sus palabras sean un aliento, que sus palabras sean un impulso para seguir construyendo en la esperanza, sobre todo en la fraternidad y en la convivencia pacífica. En su discurso también el Papa ha subrayado este aspecto importante de esta convivencia. A continuación, el patriarca de Karakoç entrega un presente al Papa, el patriarca Ignacio Yusef III Yunam, en recuerdo de este encuentro y de esta visita apostólica. El Papa también intercambia un saludo con el patriarca, y el Papa también le hace entrega de un don, de un regalo. Es el cuadro de la Virgen con el Niño, un ícono de la Virgen María, o Odigiatría se llama, en plata, ofrecido para la iglesia de Karakoç. Y con este intercambio de presentes, de regalos, se concluye este encuentro con la comunidad cristiana de Karakoç en el marco de el viaje apostólico del Papa Francisco a Irak. También están presentes en este encuentro los miembros de del Consejo y del Concilio Sirocatólico. Se le presenta al Papa a uno de los integrantes más ancianos de esta comunidad, de este Consejo Sirocatólico, que han acompañado al patriarca Yusef Ignacio Yunán III. Una comunidad bastante viva, una comunidad que renace en la esperanza. Una comunidad que se encomienda al amparo de la Virgen María, al cual el Papa ha encomendado el renacer de esta comunidad cristiana. Es importante subrayar las experiencias y los testimonios que hemos escuchado
de esta madre de familia y también de este sacerdote que ha estado presente durante estos años de martirio, de flagelo, donde han sido afectados por la violencia terrorista. El Papa continúa saludando a los diferentes integrantes de esta comunidad. Inicialmente lo hizo con los miembros del Consejo Sirocatólico, ahora está saludando a una religiosa que hace también entrega de un presente al Santo Padre. Es una casulla. A ella el Papa le regala un rosario. Es importante también resaltar cómo es de que en este lugar, como decíamos al inicio de la transmisión, en esta catedral que había sido invadida, saqueada, quemada en agosto de 2014, destrozada y profanada por parte del Estado Islámico, el campanario destruido, las estatuas decapitadas, la iglesia incendiada, los muebles, los registros parroquiales, los libros sagrados quemados en una hoguera en el patio, y el coro que queda a espaldas del Papa Francisco que estamos apreciando, había sido utilizado como polígono de tiro. Después de esas atrocidades y de la liberación de la ciudad en octubre de 2016, se da inicio a esta reconstrucción física, pero también espiritual de la comunidad. Y vemos cómo la presencia de estos niños, numerosos niños que forman parte de las familias, de estas familias que se quedaron en Karakoch, pero también que regresaron, muchas de ellas que habían sido obligadas a huir. Y el día de hoy están aquí presentes para ser fortalecidos en la fe, fortalecidos en la esperanza y fortalecidos en la fraternidad para una convivencia pacífica. A ellos el Papa les ha dirigido estas palabras de esperanza y les ha dicho que son ellos los que han heredado espiritualmente las enseñanzas y la fe de sus antepasados. Les ha invitado a abrazar a esta herencia que es una fortaleza para los miembros de esta comunidad cristiana. Es el momento de reconstruir y de volver a empezar, encomendándose a la gracia de Dios que guía el destino de cada hombre y de todos los pueblos. Y el Papa les ha dicho a ellos, no están solos, toda la iglesia está con ustedes por medio de la oración y de la caridad concreta. Y en esta región muchos les han abierto las puertas en los momentos de necesidad. El Papa se ha referido a todas esas personas que han acogido, a los que huían, a los prófugos, a los desplazados. Los han acogido sin tener en cuenta de qué religión eran, de qué etnia eran, a qué pueblo pertenecían. Simplemente los han acogido porque huían del terrorismo, de la violencia, de la guerra. En este momento el Papa se queda con los miembros del Consejo Sirocatólico y así vamos llegando al final de esta transmisión. Los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News y de las transmisiones que a continuación tendremos. Esta tarde el Papa Francisco, terminado este encuentro, se dirigirá hacia Erbil, hacia el estadio Franzo Hariri de Erbil, donde tendrá la Santa Misa, y terminada la misa regresará hacia Bagdad, la capital de Irak, para continuar la última etapa de su viaje. Una jornada que empezó el día de hoy muy temprano, saliendo de Bagdad hacia Erbil, donde encontró a las autoridades de la región autónoma del Kurdistán iraquí, y luego fue a Mosul, donde llevó a cabo la oración de sufragio por las víctimas de la guerra. Ahora nos encontramos en Karakoch, en esta visita, en este encuentro con los miembros de la comunidad cristiana de Karakoch en la Catedral de la Inmaculada Concepción. Así es que, queridos amigos, a todas las emisoras de radio y televisión, les agradecemos por haber estado con nosotros. Los invitamos
esta tarde a seguir la Santa Misa y acompañar al Papa Francisco en este encuentro con los miembros de Erbil y Karakoç, que estarán presentes en el Estadio Franz Ohariri de Erbil en esta celebración eucarística. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes del equipo de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros. Que tengan un buen domingo y una buena tarde. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.